Buena vesprada. Pareix que estem en família, eh? Bueno, benvinguts i benvingudes a l'acte de lliurament dels Premis Precrea, que este any celebren la seva quarta edició. M'agradaria donar-li les gràcies al conjunt Pájaro Dune per la seva actuació i per rebre'ns en este auditori de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. En acabar l'acte, també ens faran una breu actuació, però això serà quan acabi l'acte. Ara m'agradaria parlar-los del motiu dels Premis Precrea. Què són i per què són tan importants per a tota la comunitat acadèmica i universitària. Cada any, i ja van quatre, les cinc universitats públiques valencianes reconeixen la meritòria tasca, qualitat de les obres, excel·lència i innovació de la vida cultural i artística valenciana de cinc persones o institucions. I ho fan en cinc categories: arts escèniques, disseny i creativitat tecnològica, creació literària, música i arts plàstiques i visuals. Els premiats d'enguany destaquen per la seva enorme sensibilitat, per la seva dilatada trajectòria professional, creativitat i per estar a l'avantguarda de la innovació. Sense més dilació, comencem ja en el lliurament dels Premis Precrea 2023. El primer premio es el otorgado por la Universitat de València. Ruego, por favor, a la vicerrectora de Cultura y Sociedad, doña Esther Alba Pagán, que por favor suba al escenario para entregar este primer premio. Quiero avisar que el premio pesa mucho, ¿vale? Mucho. Los premiados espero que hayan venido fuertes. El premio Carles Santos de Artes Escénicas es para una mujer, catedrática de literatura española de la Universitat de València. Su investigación en la literatura y el teatro del siglo de oro ha sido pionera a nivel nacional e internacional, con numerosos trabajos sobre los géneros dramáticos breves o la tragedia, destacando sus ediciones calderonianas. Por todo esto, el premio Carles Santos de Artes Escénicas es para... Nací en una familia humilde. Mis padres, como siempre sucedía entonces, no aspiraron más que a darles a sus cinco hijas lo que llamaban entonces estudios. Pero el recuerdo que guardo de aquella época, sobre todo cuando era pequeña, era a mi padre sentado en una silla, su mecedora, y leyendo, siempre leyendo. Y recuerdo que cada sábado, cuando volvía de trabajar, me traía un librito, un libro de la colección Historias, de aquellos que tenían los personajes en el lomo, que intercambiaba además con sus compañeros de la fábrica de altos hornos de Sagunto, donde trabajaba. Ese es el recuerdo fundamental que me ha quedado, que he tenido y que me ha acompañado siempre en lo que podría llamarse mi carrera académica, ¿no? Donde he trabajado y he enseñado en distintas universidades, siempre, digamos, recordando el lema que me dejó mi propia familia, un lema que me gusta repetir, aún aprendo. Y que es el lema que me ha acompañado, digamos, para discernir, para ver esa realidad que siempre me ha parecido manifiestamente mejorable y que además puede hacerse. Pues pido un fuerte aplauso para Evangelina Rodríguez Cuadros. Luego os colocáis en esa marca, ¿vale? Sí, pesa. ¿Puedo poner aquí? Sí, 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 ponlo ahí, que descanse. Buenas tardes. Dicen, y es verdad,
que el oficio de la filología consiste en indagar el significado de las palabras. Por eso, cuando me comunicaron la concesión de un premio bajo el nombre de Precrea, olvidando el prefijo pre, indagué el significado exacto que el diccionario que más estimo yo en este mundo, que es el diccionario de autoridades, da a términos como creación o creatividad. Y son dos. Por un lado, producir o alimentar. Y por otro, razones y artificios para inventar trazas. Al final, la verdad es que he preferido relacionarlos con la definición que les dio un poeta y crítico norteamericano, que me gusta mucho, Ladies Hyde, y que lo define así: un don generoso y casual que invita a crear, frente al puro mercantilismo, insistiendo además, y eso me gusta, en que la universidad contemporánea no puede, renunciar al discurso humanista ni a fabricar, ni a dejar de fabricar, una imaginación cívica y constructiva. Nunca me ha abandonado ese estímulo mientras estudié o enseñé en la universidad, y me tocó hacerlo con gran placer por mi parte, tanto a enseñar al vitalista Lope como al apasionadamente taciturno Calderón. Ellos sí que fueron precreadores, sin el pre, auténticos creadores, de un teatro que presintió y diseñó la modernidad que hoy habitamos. Y generaron con ello más futuro que cualquier aplicación de Internet. Porque ningún clásico se cuelga, ningún clásico reclama más memoria que la suya. Y si la creatividad, la creación puede ser una señal de identidad de la universidad pública, es porque ha de reinventarse en cada contemporaneidad, sin dejar por ello de ser ella misma. Yo estudié y he enseñado durante más de 40 años en una universidad cuya sede se levanta cerca del lugar en el que estuvo el primer gran edificio teatral de nuestra ciudad, aquel Corral de la Olivera, cercano a unas calles que todavía se llaman Calle del Vestuario o Calle de la Tertulia. En Valencia, un tal Lope tomó algo más que apuntes para su arte nuevo de hacer comedias, y en ella se desplegó en 1690 esa enorme vanguardia escenográfica que supuso la representación de la fiera, el rayo y la piedra de Calderón en el Palacio Real. Créanme que he aprendido de los clásicos que la universidad debe ser un intenso escenario de creatividad, o de precreación, da lo mismo, de ingenio, en el exacto sentido de ambos términos, creatividad, que significa fundamentalmente producir o alimentar, e ingenio. Ingenio que se define como máquina de argumentar. Y cuando en 1964 García Lorca exigía llenar el teatro de palabras que luchen en escena contra el tedio y la vulgaridad, hablaba precisamente del teatro clásico. De un teatro clásico que, iluminando las zonas oscuras de su tiempo, sumó creatividades contemporáneas, la potente palabra en escena, un espacio escénico moderno, un teatro que se definió en la época como un libro vivo. Lo que se dice o se hace en un escenario empuja a inventar una realidad que escapa al tiempo y que escapa a la tecnología. Porque en la literatura y en el teatro, yo lo sé, como en la universidad, el saber se dice y se escucha. Y la réplica puede ser siempre un acto de civismo. Como diría Lope, esto es crear o precrear. Quien lo escribió lo sabe. Puede que tratar de enseñar esto en una universidad de la que tuve el honor de ser vicerrectora sea un hecho creativo o precreativo. Pero créanme, ha sido la única patria, o mejor dicho, matria, que reconozco como pertenencia. Comprenderlo fue lo que me alentó mientras fui directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, porque desde la universidad y en la universidad comprendí lo que exige el legado material e inmaterial de los clásicos y su absolutamente necesaria reivindicación contemporánea. Pero permítame subrayar lo mucho que este premio debe a la fortuna de haber trabajado, de trabajar
en un departamento, el de Filología Española, cuya gente sigue inspirándome la sinergia generada desde la curiosidad, la lealtad y el trabajo de mis compañeros. Por eso lo dedico a ellos. Lo dedico a ellos y a todos mis amigos presentes. Lo dedico a mi marido, un tenaz cómplice en la utópica superstición de unas humanidades que igual tienen futuro todavía. Y a mi familia, que tantos años ha debido compartirme con la filología. Porque ser universitaria, como algunos dicen, imprime carácter. Solo que ahora lo llaman precreación o creatividad. Muchas gracias. El premio. Hombre, es suyo, claro. Bueno, pues vamos ya a por el segundo premio Precrea, que es el otorgado por la Universitat d'Alacant. Ruego a su vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, doña Catalina Iliescu, por favor, que suba al escenario para hacer entrega de este premio. Yo aviso, ¿eh? Pesa mucho. Premio Isabel Clara Simó de Creación Literaria es para dos poetas alicantinos por su dilatada trayectoria y su aportación a la cultura de la Comunidad Valenciana. El premio Isabel Clara Simó de Creación Literaria es para... Em sent molt agraït per haver rebut el Premi Isabel Clara Simó. La meva més completa satisfacció i el meu agraïment, sobretot a la Universitat d'Alacant. Jo sóc d'un poble prop de la ciutat d'Alacant, l'Alfàs del Pi. Sóc bàsicament poeta, he estat professor a diverses universitats americanes i sobretot a la Universitat de València, però allò que jo més destaque és la meua faceta de poeta. El primer llibre publicat fou Adveniment de l'odi. Fa 5 anys em van publicar l'obra completa, però amb el títol de Defensa d'una forma, i ara estic a punt de publicar un darrer llibre que titula Abans del vers. Pense que vull reiterar el meu agraïment a les universitats valencianes per aquesta distinció que han pensat en aquest cas concret. Moltes gràcies. Suposa que el Premi Precrea a la Creació Literària me l'han donat per la trajectòria i el manteniment d'una activitat durant molts anys. Vaig començar a escriure de xiquet i la meva immersió en la literatura catalana va ser durant el batxillerat i després, fonamentalment, quan arribo a València a estudiar Medicina, aleshores em poso en contacte amb gent que practicava aquesta literatura. No? Sobretot, la meva activitat ha sigut en poesia, encara que també he practicat l'assaig i la crítica literària. En poesia he tractat sempre d'aprofundir en el lèxic i en el llenguatge, perquè penso que la poesia és sobretot una manera de modificar el llenguatge per a poder dir l'indescriptible. En fi, jo agraïsc el premi ja no tant per mi, sinó també i sobretot perquè siga com un exemple, un estímul perquè les noves generacions puguen cultivar la literatura en valencià, perquè no oblidem que el valencià és la llengua pròpia nostra del país. Pido
pido un fuertísimo aplauso para Jaume Pérez Montaner y Emili Rodríguez Bernabéu. Lo dejamos aquí para el discurso. Sí, 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 sí que puc, sí. Pesa prou, pero puc. Endavant. No, ahora no. Bé, comencé amb dos versos d'Isabel Clara Simó que parlen de la terra, la nostra terra, del passat i del futur, de l'esperança que sempre l'acompanyà i volem que sempre ens acompanyi, perquè era verda i encara pot ser verda, perquè és la veu dels morts que l'estimaren. I jo seguesc. És el temps o és aquest raig de sol que a través de la nua finestra t'enlluerna amb la seua llum blanca? Novel·lista i narradora, periodista, professora de filosofia, directora de la revista Canigó durant molts anys, assagista, autora teatral, però també poeta, amb una obra breu però intensa, antologada fa poc en el llibre, un vers d'ella, El desig és foc i és gel. És, sense dubte, una de les veus més importants i significatives que ha donat la nostra literatura en les darreres dècades. Em sent profundament honorat de rebre el premi que porta el seu nom, Premi Isabel Clara Simó de Creació Literària, atorgat per la Universitat d'Alacant dins els Premis a la Creació, instituïts per les 5 universitats públiques del país. Una distinció que m'ha omplert, primer, de sorpresa, i tot seguit d'alegria i satisfacció per raons diferents. Per compartir-lo, exequo amb Emili Rodríguez Bernabéu, amb el qual em sent relacionat des de fa molts anys per raons d'edat i aproximadament generacionals, per raons geogràfiques, per amistats comunes i, sobretot, per raons poètiques i literàries. Jo també sóc de les comarques del sud, o si es vol, de les comarques centrals, o d'Ània, tal com ho va voler establir el metge i etnòleg Joan Pellicer. La meua terra, mare nerviosa i calma, amorosa i esquerpa, és com la va definir Enric Valor. Una bona part dels meus records de la infantesa i de l'adolescència em porten als paisatges de la Marina i a les muntanyes i pobles de l'interior, a Alcoi de manera especial. Em sent lligat a aquelles terres i en molts dels meus poemes brolla de sobte i de manera impensada el record d'aquells anys. Ens sorprengué la neu aquell abril, el so insistent d'un temps que sempre torna. Carrer de Sant Llorenç, Sant Nicolau, viaducte oblidat en la incertesa. Un vent aspre i cansat ens omplí l'ull, enlluernat. Totes les nits la nit,
quan viure era conèixer i estimar, recórrer insistents els béns indrets, els ponts que s'allargaven sobre el dubte, entre l'ombra i la llum, un món a part. Viure és el temps eixut a flor de llavis, el temps que s'arrauleix entre les vísceres, moments pot ser perduts entre la boira, un sol marcit en el buit sense límits. Són versos que dedique a Isabel Clara Simó, pensant en el seu Alcoi, el meu, l'Alcoi també d'Ovidi Montllor, els seus carrers viscuts en la mateixa època, en els mateixos anys. Gràcies, novament, a la Universitat d'Alacant i, de manera especial, als membres del jurat que van pensar en la meva persona per aquesta distinció. Moltes gràcies. Se'l canvien. Emili, quan vulga. Distingides autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per l'honor que rep, exàcua, amb l'amic i col·lega i company en la tasca poètica Jaume Pere Muntaner. Honor que em fa recordar uns esdeveniments que conformen una llarga trajectòria. Vaig començar a fer versos quan era un xiquet de 11 anys. El meu mestre de primària, d'escola, havia obert en mi una via a la imaginació literària. Aquells versos eren d'una ingenuïtat extrema, escrits en castellà, com no podia ser d'altra manera en aquella llunyana època. És al batxillerat que la meua decisió a escriure en valencià s'hi va materialitzar. El meu interès per la literatura catalana s'inicià gràcies a professors i a llibres que em van posar en contacte amb obres d'un interès irresistible. En arribar a València per a estudiar medicina, trobo l'ambient adient per a conformar la meua caracterització d'escriptor en integrar-me als cercles literaris de la ciutat. La tertúlia de Xavier Casp, l'aula Ausiàs Marc de la universitat, amb totes les personalitats de la cultura autòctona de l'època, com ara Sánchez Guarner, Joan Fuster, Miquel Dols, Enric Valor, Miquel Tarradell i tants altres que van fer possible el naixement de la generació de 60, la meua generació literària. He de dir que tampoc no va faltar la incitació a canviar de llengua literària. Recordo un company de curs de medicina que, en llegir el meu llibre La platja, obra que guanyarà poc temps després el Premi València de Literatura Poesia, em digué: aquests versos en castellà i a Madrid serien un èxit. Quan torne a Alacant, ja metge el 1966, em vaig trobar literàriament sol. No hi havia escriptors en valencià, ni universitat, i el centre d'estudis universitaris no començà a funcionar fins a octubre del 68.
i fins a octubre del 72 no va haver Departament de Lingüística Valenciana. Mentrestant, vaig guanyar el Premi Ausiàs Marc 1971 de Gandia en la ciutat de la platja. Ser metge i exercir aquesta professió no ha suposat impediments insalvables per a escriure. Les dues professions les vaig desenvolupar en paral·lel sense interceptar-se visiblement. Aquesta ha estat sempre la meva pretensió i la meva ambició. Pretensió en la qual he tractat de reeixir. No sense esforç, és clar, perquè aprofundir i cercar l'excel·lència en ambdues ha estat agosarat i estreno. No paga la pena ni en medicina ni en literatura emprar temps i esforços si no és per dominar-les. Recercar l'excel·lència en qualsevol activitat humana és llevar hores de son a canvi de satisfaccions intel·lectuals. Minso guany per al món que habitem. La meva activitat literària ha descansat sobre aquesta indagació i la recerca literària ha fet créixer aquella activitat poètica de la meva infantesa, però també moments crítics sobre les obres d'altri i reflexions assagístiques i narracions esparses, alguna novel·la, i sobretot una poètica com més va, més conreada i estricta. No he concebut altra forma d'examinar el meu coneixement. Moltes gràcies a tots, i particularment als que han organitzat i han lliurat els premis. Moltes gràcies. Jo pense que sí que és el seu, si no, el canvien. Pesa molt, sí. Sí, pot? Sí? Perfecte. Gràcies. Sí. La foto ya está hecha, ¿no? Vale, pues ya, que vamos a continuar con la siguiente universidad. ¿Pueden seguro con los premios? No los sueltan, esos que pueden. Vamos con el tercer premio de la tarde, el otorgado por la Universidad Jaume I de Castelló. Ruego a su vicerrectora de Cultura, Lengua y Sociedad, doña Carmen Lázaro Guillamón, que por favor suba al escenario para hacer entrega del galardón que otorga su universidad. El premio Matilde Salvador de Música es para una federación que está desarrollando una tarea muy importante en la consolidación de la música coral. Entre sus líneas de trabajo destaca la apuesta por la investigación, protección y conocimiento de esta práctica. Por todo esto, el premio Matilde Salvador de Música es para... La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana agrupa en l'actualitat 227 corals de tot el territori de la nostra comunitat.
Entre els nostres objectius destaquen, en primer lloc, fomentar la relació entre les entitats membres. Per això creem encontres o trobades en les que podem compartir experiències artístiques, organitzatives i conèixer nous companys que participen de la nostra passió pel cant coral. En segon lloc, tractem de millorar el nivell artístic dels nostres cors, el seu nivell tècnic, i per això organitzem cursos, tallers amb directors, amb cantors. En tercer lloc, tractem també d'ampliar el repertori dels nostres cors, per això tenim un concurs de composició, però també recolzem projectes d'autors valencians que aporten obres al repertori coral. I finalment tractem també d'acostar el cant coral a la societat, traient-lo al carrer, convidant a la gent a que participi d'ell, fent-los veure que amb un instrument que duen incorporat, que no cal adquirir, per tant és molt econòmic, poden experimentar un gaudi sensacional com és el de cantar junts. Pues un fuerte aplauso para la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, FECOCOBAM. Recoge el premio su presidente, José Ramón Calpe Saera. Rep un guardó, per pesat que ens hagin advertit que anava a ser, resulta lleuger i agradable de rebre. Bé, per a mi és una satisfacció rebre este guardó, este premi que a més du el nom de Matilde Salvador, i alguna cosa diré sobre això també, en nom d'infinitat, centenars, pot ser milers, de persones que en tota la Comunitat Valenciana practiquen el cant coral i en tots els seus pobles. Però també és una satisfacció rebre'l en nom dels que han fet possible la vida de la Federació al llarg d'estos ja més de 25 anys. Al cap i a la fi, jo duc simplement 8 mesos, o no, 10 o 11 mesos al front de la Federació. Naturalment, aquesta trajectòria no haguera justificat mai el lliurament d'este premi. Tenim avui la satisfacció de tindre entre nosaltres el que va ser primer president de la Federació i president durant moltíssims anys, Pepe Cantó, i alguns dels que l'han acompanyat i ens acompanyen avui encara en la junta directiva, com Xema del Barrio o José Luis Valderrama. D'ells és gran part d'este premi. Però sobretot el premi és, com dic, de tots els cantors que en tots els racons de la Comunitat Valenciana tenen un cor. El cor és una activitat molt interessant. Naturalment és una activitat artística que ens acosta al món de la música, que ens fa gaudir d'un art que es dona totes les satisfaccions del món. Quan a més escoltava allò que moltes vegades devem temps a la son per a poder exercir una activitat intel·lectual o artística, això és el que fem els coralistes contínuament, però és que paga la pena fer-ho. Però, a més de tot això, resulta que el cor és una xicoteta comunitat on no sols se fa una activitat artística, sinó que s'entablen relacions humanes. De fet, els anglesos gasten últimament molt el terme community choir per explicar el que és la vida del cor. Jo crec que aquest cor comunitari, aquest cor que a vegades el trobem en les universitats, per cert, jo vaig practicar el cant coral en l'Orfeó Universitari de València i és un honor tindre en la nostra federació els cors de les nostres universitats. De vegades el practiquen en parròquies, en associacions de veïns, en barris, en altre tipus d'associacions. Crec que fa una llavor social fonamental i sobretot després dels temps de la pandèmia ho hem pogut comprovar també molt. I tota aquesta gent que treballa al cant coral, crec que sentirem una gran satisfacció de rebre el Premi Matilde Salvador, perquè Matilde Salvador, a qui vaig tindre la sort de conèixer de molt jove, perquè era alumne jo del seu marit, don Vicent Asensio, un altre dels grans músics valencians, i ells tenien aquest costum tant de l'època de dur-nos els alumnes a sa casa, a que tocàrem allí, a que cantàrem allí, a que fèrem tertúlia,
I allí vaig aprendre de Matilde infinitat de coses, d'aquesta dona en una vitalitat increïble. Però una dona a la que els cors valencians devem gran part del nostre repertori. Ha sigut una gran autora coral. I aquesta castellonenca universal en el món coral i en el món musical dona nom a un premi que per a la Federació Valenciana de Corals és una satisfacció rebre. A més, escoltant Evangelina Rodríguez quan demanava una reivindicació de les humanitats en el sistema educatiu, jo també demano una reivindicació de la música i sobretot del cant coral. Evangelina és una especialista en teatre, nosaltres fem cant coral, crec que són dues activitats que poden ser fantàstiques per a l'educació de la gent, tant artística com humana i per a treballar en conjunt. I per tant, en nom de la Federació Valenciana d'Entitats Corals, de totes les corals que la conformen, de tots els cantors que conformen aquestes corals, agraeix molt aquest premi, que a més du el nom d'una persona tan volguda per a tots nosaltres com és Matilde Salvador, i encoratge, si així n'hi ha responsables educatius, a que reflexionin sobre la importància que el cant coral pot tindre en la nostra societat i en l'educació dels nostres xiquets i joves. El cuarto premio de la tarde, el otorgado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ruego a su vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, doña María Asunción Amorós Marco, que si es tan amable de subir al escenario para hacer entrega del galardón. El premio Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales es para una mujer que lleva casi 5 décadas desarrollando una prolífera carrera como creadora, profesora, traductora e investigadora. Y cada una de estas facetas las transita con una inmensa libertad sin plegarse a modas, mercados o ideologías. Por todo esto, el premio Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales es para... Nuestra enhorabuena a Pilar Pedraza por este premio. Es un premio que por unanimidad decidimos dar a toda su trayectoria, literaria y de investigación. Una trayectoria que ha consistido en dignificar y elevar el campo de las artes plásticas y visuales a través de la investigación y de la creación literaria en ciencia ficción y sobre todo por enriquecer también la academia y por conseguir algo que difícilmente se consigue, que es que la libertad y la coherencia trasciendan a través del trabajo. Pilar lo ha conseguido, lo sigue consiguiendo y además ha tenido la virtud de subrayar que todos los seres humanos, pero especialmente las mujeres, deben latir y destacar por su desobediencia, por su intolerancia e incluso por el exceso libertino. Es un placer dar este premio. Enhorabuena, Pilar. Un aplauso para Pilar, que por razones de salud no puede acompañarnos esta tarde. Va a recoger el premio en su nombre Javier Moreno, vicerrector adjunto de Creación Contemporánea y Mediación Cultural. A todos, es para mí un placer recoger en nombre de Pilar Pedraza el premio Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales en esta cuarta edición de los premios a la creación de las universidades públicas valencianas. Gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Facultad también de Bellas Artes
por acoger este acto de celebración y por hacerlo también. Y mi más sincera enhorabuena a todas las personas premiadas. Mi labor aquí es meramente mercurial, como haciéndole llegar esta escultura trofeo a la premiada. No voy a extenderme mucho, pues no soy tan ducho en la escritura como ella, pero sí me gustaría transmitir en nombre de Pilar, con la que pude hablar hace unos días y que desafortunadamente hoy no nos puede acompañar, que está muy feliz por este reconocimiento a toda una carrera, a toda su trayectoria artística. Una trayectoria que el comité de selección, como bien ha comentado Fefa Vila, que formaba parte de él, de la Universidad Miguel Hernández, ha considerado sobradamente merecido y además conocido, ¿no? Toda su carrera artística en el campo de la historia del arte, de los estudios fílmicos y como creadora se basa en una importante labor historiográfica de rescate de figuras femeninas históricas, de la cultura popular, desafiando así el sesgo misógino y silenciador de la academia canónica. Su trabajo se ha encaminado a visibilizar disidencias en cuanto a las representaciones y a estereotipos de género, se refiere, ¿no?, tanto en el cine como en la literatura como en el arte. En ese sentido, me gustaría destacar obras como Venus Barbuda y El Eslabón Perdido, editado por Siruela, o El Salvaje Interior y la Mujer Barbuda, todos que estudian a esa mujer extraña, visibilizada como freak, ¿no?, a lo largo de la historia, Máquinas de Amor, Secretos del Cuerpo Artificial o Metrópolis, Fritz Lang, Estudio Crítico, analizan la representación de la mujer robot, la autómata, la cyborg y otros numerosos títulos de la autora que analizan figuras femeninas marginales de ficción como la bruja, la mujer salvaje o la vampira. Pilar ha sido y sigue siendo una estudiosa y una creadora de imágenes, tanto con la palabra como con la letra impresa, ¿no? Ella además es un gran referente para artistas, y pensadores, tanto en el arte de los 90 como del siglo XXI. Esperamos que este reconocimiento se sume a otros tantos reconocimientos que ayudan a reescribir una historia mucho más completa, igualitaria, diversa y, por tanto, certera. Gracias a todos. Y vamos ya con el último premio, que es el otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia, que ejerce este año de anfitriona. Ruego al señor rector don José Capilla que por favor suba al escenario para hacer entrega de este último galardón. A ver qué fuerte está. Bien, ¿no? El premio José María Iturralde de Diseño y Creatividad Tecnológica es para una empresa que fusiona tecnología, arte y ciencia en una búsqueda constante por entender y representar las complejidades inherentes en la percepción humana y la experiencia estética. Por este motivo, el premio José María Iturralde de Diseño y Creatividad Tecnológica es para... Nos expresamos principalmente mediante la luz, creando piezas de arte lumínico, instalaciones inmersivas y diseños de iluminación y videoescena para artes escénicas. Nuestros orígenes están precisamente en las artes escénicas y la escena de club de inicios de siglo. La escena de clubs nos permitía un prototipado rápido y acceso a las últimas tecnologías para incorporar en los diseños o en las piezas que generábamos para esos mismos clubs. Y por otro lado, las artes escénicas siempre nos han permitido generar proyectos, digamos, más asentados, donde poníamos cohesión a todo aquello que habíamos experimentado en los clubs. Nuestro interés radica en la relación entre arquitectura, personas y la luz. Nos gusta trabajar la luz como un elemento arquitectónico más, generar arquitectura con luz y atmósferas de partículas en suspensión. Nuestro propósito es entender la relación entre ciudad y ciudadanía, más concretamente cómo el light art puede ayudar a crear espacios de juego y reflexión en el entorno urbano.
Un fuerte aplauso para Radiante Light After Studio. Recoge el premio Manuel Conde Rodríguez. La chuleta. Bueno, seré breve. Buenas tardes. Es un honor recibir el premio que toma el nombre de uno de nuestros referentes, José María Iturralde. Muchas gracias por concedérnoslo, este galardón de peso. Y nos hace felices recibirlo en este nuestro 10º aniversario. Y en una edición con premiadas y premiados con estas trayectorias impresionantes. Nos sentimos muy halagados. Este premio lo recibo en nombre de todas las personas que formamos o hemos formado parte de Radiante. A los que estamos ahora, que serían Miguel Arraiz, que no está aquí, creo, Isaac Rovira, que están los mandos allí llevando la iluminación, y a Antonio José Alberto. Y también a nuestros queridísimos Sergi Palau, Dionis Sánchez, Berta Sola, Mar Martínez, Alicia Suay, Lune Panorama de los Insectos, Andreu Signes, Marta Negre y de Martes Estudio, entre otros muchos más que han estado en proyectos con nosotros. Muchas gracias. Pero sobre todo se lo tengo que dedicar a Frances Ribes, que ha estado muchísimos años conmigo personalmente. Crecimos en una escuela municipal de teatro, de ahí está el origen, en ese tejido social que se genera en las escuelas municipales de teatro y imagino que también en los coros, ¿no? Es un gran catalizador para que al final suceda esto, ¿no? Nos dediquemos a esto. O simplemente no, o simplemente genera relaciones, que ya es importante. Y bueno, espero que el arte lumínico y el diseño de iluminación tomen pronto nuestras calles, de la misma manera que han hecho otras ciudades, de una manera respetuosa y equilibrada. Muchas gracias. Enhorabuena a todos los premiados, a las premiadas y muchísimas gracias por su aportación al mundo del arte y la cultura valenciana. Y nadie mejor que el ilustrísimo señor director general de Cultura, don Sergio Arlandis, para agradecer y poner en valor su trabajo. Señor Arlandis, si es tan amable de subir al escenario. Prada. Tinc que dir que ha sigut una tracta molt normada, això de pujar-me així a parlar. Vull agrair la invitació per estar així. Vull també donar el meu suport, la meva enhorabona als guanyadors de tots els premis que han donat les universitats, les 5 universitats de la Comunitat Valenciana, de 5, que són un exemple d'una bona feina, d'un gran treball i, a més, tinc que dir que jo me sent molt, molt orgullós de les 5 de la Comunitat Valenciana. També, en aquest sentit, me gustaría, des de la improvisació, que entiendo que tiene que hacer una administración en cierto sentido, que es ponerse de lado y que luzcan quienes articuláis la cultura desde el principio hasta nuestros días, es felicitar a los galardonados, en este caso los poetas
Jaume Pérez Montaner y Emilio Rodríguez Bernabéu. Yo recuerdo, en el año 92, todavía no había entrado a la universidad, pero estaba a punto de empezar a cursar filología, cayó en mis manos un libro publicado, si no me equivoco, en el año 92, Máscares, que me gustó mucho y que, sin duda, entiendo que es uno de los motivos por los cuales han recibido este galardón, por ejemplo. También felicitar el premio a la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana. Sé que después de este encuentro, lo siguiente que me va a venir es nos tenemos que reunir para hablar, seguro, y sin duda, porque la Dirección General de Cultura es vuestra casa principalmente. Nosotros estamos siempre de paso. También alabar la faceta creadora tan total de Pilar Pedraza, que me parece fascinante. También la obra tan maravillosa con las luces y más precisamente en una comunidad como la valenciana, con un paisaje como es el Mediterráneo, donde la luz es tan fundamental. Pues ahora no recuerdo bien el nombre. Yo sé que era Light Art Studios, Radiante. Pero bueno, animaros a que sigáis y también estaremos encantados de escucharos para que podáis llevar esto a nuestros escenarios. Será un gran placer, ¿no? Y creo que, por último, en último lugar, no puedo evitarlo, Evangelina Rodríguez Cuadros, que he tenido el privilegio de sentirme parte de tu familia, de aprender cada minuto de ti y contigo. Y eso es algo que, esté donde esté, siempre voy a llevar, porque eres una gran maestra, no solamente en un aula, sino en lo que es la vida. Dicho esto, yo creo que no me he dejado a nadie, creo que he dicho 5 premios. Dicho esto, lo único que puedo hacer es asegurar el compromiso total y absoluto por seguir dando a nuestras 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana todo el respaldo sin condiciones de ningún tipo, porque creemos en vosotras, porque sois los motores culturales de esta Comunidad Valenciana y de este país, y porque sois fundamentales en la transformación, porque no hay cultura que se pueda someter, ni cultura que no sea transformadora. Y vosotras, las universidades, estáis para eso, para transformar la sociedad, para hacerla cada día mejor. Y nuestra única labor desde la Dirección General de Cultura, en este caso, y desde la Vicepresidencia Primera, en lo que a mí me corresponde, es seguir respaldando esa labor tan maravillosa, tan fundamental y tan necesaria que tienen las universidades públicas valencianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor director general de Cultura, don Sergio Arlandis. Y ahora ruego a la ilustrísima señora secretaria autonómica de Universidades, doña Esther Gómez, si es tan amable de subir al escenario para dedicarnos unas palabras. Rector, querido Pepe, director general de Cultura, vicerrectoras, vicerrectores, autoridades académicas, bueno, nominados y premiados y premiadas, Evangelina, Jaume, Emili, Federación, bueno, todas las personas que forman la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, Pilar, que no ha podido acompañarnos, y Radiante, todo el equipo, ese gran equipo que ha nombrado Radiante Light Art Studio. Bueno, y buenas noches a todos, señoras y señores. Es un placer hoy poder estar aquí en esta cuarta gala de los premios Creación, Precrea, como se decía al principio, la importancia de la creación, donde todas las universidades públicas valencianas, ya desde hace 4 ediciones, que se han unido precisamente para reconocer y agradecer el talento y la labor e innovación excepcionales en todo lo que es la vida artística y cultural valenciana, que yo creo que es muy importante ponerlo de relieve, y este acto precisamente es por y para vosotros. Gracias a todos por invitarnos y hacernos partícipes de este día, ¿no? Este evento, que este año pues, se celebra en mi casa, en la UPV, porque yo
ahora soy secretaria autonómica de universidades, pero hasta hace muy poco era profesora de esta casa y siempre es un placer poder acompañaros. Bueno, pues en este evento celebramos los logros de todos vosotros, destacados en cada una de las categorías que aquí hoy se premian, las artes escénicas, la creación literaria, la música, las artes plásticas y visuales y el diseño y la creatividad tecnológica. Y bueno, pues Precrea cada año se convierte en esa plataforma que nos permite destacar la diversidad y la riqueza de la creatividad valenciana. Los galardones no solamente están reconociendo los resultados finales, sino yo creo que sobre todo están reconociendo una vida de esfuerzo, un trabajo arduo y la pasión y la innovación que cada uno de vosotros, que cada uno de los nominados y premiados representáis en cada una de las categorías. Una ocasión como esta, y gracias a las 5 universidades públicas a las que tanto defiendo cada día en mi trabajo, pues nos regala cada año la oportunidad de seguir conociendo historias de esfuerzo, historias de excelencia, de ilusión y sobre todo a través de la cultura, de la obra y de las trayectorias de personas que han puesto toda la pasión a lo largo de su trabajo y de su vida. Y hoy entonces no estamos solo celebrando el talento individual de cada uno de vosotros, sino también esa contribución colectiva tan necesaria que habéis hecho a la sociedad para enriquecer nuestro tejido cultural y artístico. En las artes escénicas aplaudimos la capacidad de cautivar a las audiencias. En la creación literaria rendimos un homenaje a las palabras que han dado vida a cada mundo inexplorado. En la música celebramos pues la melodía que resuena en nuestros corazones. En las artes plásticas admiramos esa expresión visual que despierta emociones y en el diseño y la creatividad tecnológica reconocemos la fusión precisamente de arte y tecnología que en esta Universidad Politécnica ponemos o se pone de manifiesto cada día. Bueno, pues como decía, mi agradecimiento a las 5 universidades públicas valencianas por vuestro compromiso continuo con esa promoción y reconocimiento de la creatividad y la cultura. Estamos no solamente honrando a los premiados, sino también inspirando, como habéis dicho, a las generaciones futuras a perseguir la pasión y a contribuir al patrimonio cultural que todos compartimos. Felicidades, mis más sinceras felicitaciones a todos los que hoy recogéis ese merecido premio y que esta noche sea un recordatorio de que a través de la expresión artística construimos puentes que conectan a las comunidades, inspiramos cambios y, sobre todo, dejáis un legado duradero. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a doña Esther Gómez y para clausurar ya el acto de entrega de estos premios Precrea, ruego al señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, don José Capilla, que suba al escenario para clausurar este acto. Querida secretaria autonómica, director general, vicerrectora Salomé Cuesta y vicerrectora representantes del resto de universidades públicas valencianas, equipo rectoral también presente en la sala, autoridades académicas, premiadas y premiados, que sois los más importantes en este acto, sin ninguna duda, compañeras, compañeros y seguro que familiares y amigos vuestros. La verdad es que es un placer, pues de alguna manera, alojar este acto, esta cuarta edición, dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde luego es una enorme satisfacción daros la bienvenida, saludaros y además este evento tiene el gran valor añadido y para mí fundamental de ser una acción coordinada por todo el sistema universitario público valenciano. Un gran sistema, yo siempre lo recuerdo, de los mejores del país que cada día trabaja de forma responsable para devolver a la sociedad lo que ésta invierte en nuestras universidades. Tenemos una enorme responsabilidad, lo sabemos, la compartimos y debemos demostrar cada día a la sociedad, mediante la rendición de cuentas, que cumplimos esa misión. Pero es más satisfactoria, si cabe, que sea además un evento de reconocimiento y puesta en valor de la labor creativa realizada por personas, colectivos o instituciones en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ya en su cuarta edición de Precrea. Mi reconocimiento y felicitación a todos los equipos de las universidades que habéis hecho posible que estemos en esta cuarta edición
y que año tras año sea un éxito y un ejemplo de cooperación del sistema. Y bueno, evidentemente me añado a las felicitaciones que ya se han expresado aquí a los premiados y premiadas, a Radiant Light Art Studio, ha recogido el premio Manuel Conde, a Evangelina Rodríguez, a Jaume Pérez y Emili Rodríguez, a José Ramón Calpe y a Pilar Pedraza. Gracias además por vuestras palabras, que yo creo que han sido brillantes y creativas también. Y un poco recordando además lo que nos decía Evangelina, lo importante que es la creatividad en la universidad, yo me voy a centrar ahora brevemente en la importancia que tiene la promoción y el reconocimiento de la creatividad en las universidades, repasando algunas de las razones por las que es algo fundamental en el ámbito universitario, más allá de que formemos en los ámbitos creativos o no. La creatividad es, sin duda, un impulsor clave de la innovación y el avance científico. Las ideas creativas pueden llevar a nuevas perspectivas, descubrimientos y soluciones a problemas complejos. Eso lo sabemos. Además, fomentar la creatividad en entornos universitarios ayuda a desarrollar habilidades esenciales, eso que llamamos ahora competencias transversales, en los estudiantes, como son el pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación efectiva y muchas más, incluido el pensamiento lateral. La creatividad además nos prepara para el mundo laboral. Los estudiantes se preparan mucho mejor si participan en este tipo de actividades. Muchos empleadores valoran la creatividad como una habilidad crucial en el lugar de trabajo. Las universidades que fomentan la creatividad están preparando a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir de manera significativa en sus campos respectivos. Y yo siempre lo digo, la empleabilidad debe ser siempre un objetivo fundamental de las universidades, aunque esta afirmación la hago teniendo en cuenta que hay campos de estudio en que por su singularidad y excepcionalidad pueda no ser tan fundamental. Por otra parte, la promoción de la creatividad puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. La oportunidad de explorar ideas creativas y realizar proyectos innovadores puede hacer que la experiencia universitaria sea más atractiva y enriquecedora, más motivadora, lo que es esencial porque sabemos que este es un factor muy importante durante el periodo formativo de todo o toda estudiante. La creatividad también promueve, y se ha dicho aquí, la diversidad de pensamiento al alentar al estudiantado a abordar problemas desde diversas perspectivas. Esto, desde luego, contribuye a tener un ambiente académico más rico y dinámico. Y puede ser un motor para abordar problemas sociales y globales. Los estudiantes creativos estarán mejor preparados para desarrollar ideas y proyectos que contribuyan a la mejora de la sociedad y del mundo en general. Las universidades que destacan en la promoción de la creatividad pueden volverse más competitivas y atractivas para la atracción del talento, lo cual es hoy un factor determinante para el desarrollo de cualquier institución y en particular para desarrollar docencia e investigación de calidad en el ámbito universitario. Mi visión es que la creatividad es esencial para el proceso individual y social y que las universidades debemos desempeñar un papel clave fomentándola desde nuestros estudiantes, entre nuestros estudiantes y en general también en nuestras comunidades universitarias. Y al reconocer y apoyar la creatividad, las instituciones educativas contribuimos sin duda a la formación integral de los estudiantes y al avance de la sociedad en general. En la Universidad Politécnica de Valencia, es de todos bien sabido, contamos con esta fantástica Facultad de Bellas Artes en la que nos ubicamos, que nos ha permitido desarrollar un rico sistema universitario con fructíferas sinergias entre las humanidades, las ciencias sociales, la ingeniería, la ciencia y la arquitectura. Estas sinergias están hoy presentes en nuestra oferta formativa y en la excelencia de la investigación y de la innovación y de la creación artística en nuestros campus. Y por cierto, que en este ecosistema, en un ecosistema como este, uno de los retos que tuvimos que abordar, y no puedo evitar mencionarlo, hace ya algunos años, era tratar de medir de una manera comparable
la producción, en investigación, en innovación y en transferencia en esos ámbitos tan diversos que conviven dentro de la Universidad Politécnica. Y la verdad es que después de muchísimas horas, y la vicerrectora lo debe recordar muy bien, conseguimos algunos avances que hoy son una realidad en la universidad y que han inspirado, o más bien han sido seguidos muy de cerca, por algunos de los criterios usados a nivel nacional para la evaluación de la actividad investigadora y fundamentalmente en el ámbito de la creación artística. Son trabajos que nos llevaron años y que concluyeron por allá por el 2017. Muchas gracias, secretaria autonómica, de nuevo por habernos acompañado, y también al director general de Cultura. Muchísimas gracias. Y quiero mencionar en particular, que ha estado presente en vuestros dos discursos, la expresión de ese compromiso con el sistema universitario público valenciano. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas por vuestra asistencia. De nuevo, enhorabuena a todos los premiados y premiadas. Y desde ahora mismo, pues vamos a tener que empezar ya a trabajar para organizar la próxima edición de Precrea. Y con esto, no me alargo más, doy por clausurada esta cuarta edición de los premios Precrea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor rector, don José Capilla. Y como comentaba al principio del acto, pido al grupo Pájaro Dune que entre al escenario porque nos va a deleitar con un breve concierto antes de terminar. Thank you.
Muchísimas gracias a Pájaro Dune. Espero que les haya gustado la actuación. Antes de marcharnos, ruego, por favor, a los premiados y a la premiada y a las autoridades académicas, por favor, que suban al escenario para poder hacer una foto de familia. Y al resto de invitados les invito a que vayan a la Sala Azul a un vino de honor y a brindar por los premiados y por lo que les apetezca. Y si no saben dónde está la Sala Azul, no se preocupen porque mis compañeras le indicarán. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde.